Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Acabo de llegar al cine y tengo que decir que es de las pocas veces este año, de las escasas veces que he ido al cine en el que la sala estaba prácticamente llena para mi sorpresa. Y yo creo que la película que he visto esta tarde noche Realmente yo creo que lo merece. Lo merece porque además su director Ridley Scott, que ya es a día de hoy, como todos sabemos, ya octogenario, llevaba una serie de películas en las que yo creo que no conseguía dar en el clavo, ni muchísimo menos. Su anterior película, creo que fue La Casa Gucci y también Napoleón, que también tenéis aquí la crítica en el canal, no había conseguido dar ni con la narrativa adecuada ni con el montaje adecuado regalándonos películas con unos personajes fríos, distantes y totalmente carentes de carisma. En el año 2000, Ridley Scott filmó, o se estrenó, la película que yo creo que es la mejor, con diferencia, de su filmografía. Y eso que películas como Alien, el octavo pasajero, Los Duelistas o Blade Runner tienen una sobrada, eh, digamos... Eh, Sobrada gloria dentro de los círculos de los críticos y de los cinéfilos y que a día de hoy son aclamadas como obras maestras. Pero cuando en el año 2000 Ridley Scott escena Gladiator, nos regaló una película que estaba realmente a, a un nivel muy superior de lo que nos había dado hasta ese momento. Con una narrativa yo creo que prácticamente perfecta, una puesta en escena impresionante, Gladiator que funciona totalmente como remake de la caída del Imperio Romano, de Anthony Mann, era una nueva puesta en escena, y mejor dicho, también puesta al día, de lo que era el clasicismo cinematográfico respecto a los épics, respecto a lo que eran las épicas romanas del Hollywood clásico. Películas como Spartaco, Cuobadis, Ben-Hur, y Gladiator recuperaba toda esa gloria, digamos, del viejo Hollywood, la transformaba, o Ridley Scott la transformó, en un turmix o lo pasó por una turmix para darle un aire completamente moderno y contemporáneo y nos regaló pues una de las mejores películas del siglo XXI y por qué no decirlo la mejor película de su filmografía cargada de unas interpretaciones soberbias de unos decorados fastuosos y una, una violencia eh, sobre todo explícita en lo que se refiere a las batallas tanto y dentro y fuera como el coliseo, del coliseo romano con unos decorados absolutamente apabullantes. La pregunta era si Ridley Scott en una hipotética segunda parte podía llegar a dar nuevamente en el clavo después de una serie de fracasos tanto artísticos como comerciales. Cuando he vuelto a ver o cuando he salido de ver las dos horas y media, porque dura exactamente lo mismo esta película Gladiator 2, eh, que la primera parte, filmada, ya os digo, y estrenada en el año 2000, se puede decir que es mis dudas han quedado completamente despejadas. Y este va a ser un vídeo en el que vamos a hablar largo y tendido de una película muy compleja, que tiene muchísimas lecturas. Tengo que deciros que alguna de ellas, incluso peligrosas a día de hoy, tal y como está el panorama en España, y que nos ha dado Ridley Scott un film absolutamente revolucionario. Una película que yo creo que vamos a tener pocas veces el placer de ver un espectáculo tan grandioso como lo que nos ha regalado Ridley Scott. Y en pocas palabras, tengo que deciros que Gladiator 2 de este año 2024, junto con Horizon, An American Saga de Kevin Costner, es la mejor película del año. Podemos definirla como una película compleja, con muchas lecturas y con todos los ingredientes, tanto artísticos como técnicos, absolutamente magníficos y sobresalientes. ¿Estamos ante una gran película? ¿Estamos ante una obra maestra? ¿Estamos ante una película de 10. Estamos ante una película que pocas veces podemos ver un espectáculo tan gigantesco y de proporciones tan colosales como las que ha filmado Ridley Scott con esta película, y que yo creo que se sacude el San Benito de director que ha estado en horas bajas. Esta película no tiene absolutamente nada que ver con Napoleón, ni con la Casa Gucci, ni con las anteriores películas que Ridley Scott nos había regalado. ¿Hemos vuelto a ver una gran película al estilo de la primera? Sí. La respuesta es sí. Se puede decir que esta película está al nivel de la primera de Gladiator. Os puedo decir que, con una palabra, es prácticamente. Aunque evidentemente le faltan algunas puntualizaciones, algunas de ellas importantes. Pero sí que estamos ante el espectáculo cinematográfico del año. Una película que yo creo que la crítica, por lo que he podido leer, ha tratado, la ha tratado bastante bien, pero siempre hay algunos aspectos ahí en el que, o algunos críticos, en el que no terminan de justificar realmente o por qué no les ha gustado o por qué no creen que es una buena película. Pero yo aquí en este vídeo, que va a ser largo y tendido, os voy a dar todas las razones por las que creo que Gladiator 2 es una obra maestra y por qué Gladiator 2 es la película del año. ¿Será la gran vencedora en los Oscar? No lo creo. Porque realmente esta película también remueve un poquito conciencias. Y es una película que, como os he dicho al principio del vídeo, hace prácticamente nada. Es una película que tiene un mensaje peligroso. Un mensaje un tanto revolucionario. Un mensaje que a día de hoy, yo creo que aquí, en España, podría ser, digamos, peligroso, tal y como está el asunto, un poquito sí. Es una película que está incluso de rabiosa actualidad por todo lo que está ocurriendo en el mundo, sobre todo desde el punto de vista revolucionario y sobre todo porque en esta película os tengo que decir, como lema incluso de rabiosa actualidad, que el pueblo salva al pueblo. No voy a decir más y vamos a empezar a enumerar todas las grandes razones por las que creo que Gladiator es la mejor película del año, o Gladiator 2 es la mejor película del año, y es una gran película. Ridley Scott siempre, como os he dicho aquí en el canal, porque tenemos aquí ya muchas películas comentadas de él: Alien el Octavo Pasajero, Blade Runner, la misma Gladiator, Black Rain, El Reino de los Cielos y otras tantas que están por venir. Os tengo que decir que hemos recuperado al mejor Ridley Scott. Un Ridley Scott que además es el director visual por excelencia. Esto lo he dicho muchas veces aquí en el canal, pero no me cansaré de repetirlo. Es un director que realmente crea o que narra las películas creando imágenes, fabricando unas imágenes donde, lo que son la interpretación de los actores, la puesta en escena, la iluminación, el tono, el ritmo, todo eso ya dice algo por sí mismo. Es decir, es una película Gladiator 2 que tiene muchos diálogos, pero eso sí, no tantos como en la primera película. ¿Por qué? Porque Ridley Scott en este film ha perfeccionado su narrativa, de tal modo... Que visualmente la película se narra sola. En muchas secuencias, evidentemente, es necesaria la presencia de diálogos para ir desentrañando toda la trama con todos los personajes y desentrañando todas las lecturas que tiene el film. Pero también tengo que decir que, si estamos atentos a las portentosas e impresionantes imágenes que ha fabricado Ridley Scott para esta película, se puede decir sin temor a equivocarse que la película se narra por sí misma. Es decir, el lenguaje y la narrativa visual que ha creado Ridley Scott para este film. Es de lo mejor que tiene el director a día de hoy, dada su amplísima filmografía. Ejemplos de esa narrativa tan extraordinaria la tenemos en la misma Gladiator, en Alien, en Blade Runner, en Black Rain y en bastantes de sus títulos, aunque otros no tanto, haya conseguido plasmar esa narrativa en imágenes tan moderna y tan bien hecha. Pero en Gladiator 2 lo ha magnificado, de tal modo que la espectacularidad es tal Incluso la profundidad de los personajes también es, está tan llena y cargada de matices y de detalles, detalles que por sí solo en algunas imágenes la película y los personajes evolucionan por sí solos. Y eso no es algo que sea fácil de conseguir. Yo creo que solo un director como Ridley Scott es capaz de crear este espectáculo increíble, apoteósico y realmente brutal con un grado de violencia inusitada. Porque todo hay que decirlo, esta película es muy, muy violenta. Incluso yo os tengo que decir que es incluso más violenta que Gladiator que la primera. Pero hay que reconocer que esa violencia no está carente de cierta elegancia. Porque hay películas donde la violencia es repulsiva. Sin embargo, Ridley Scott hace que en Gladiator 2 la violencia sea elegante. Y ojo, siempre justificada. No es Gladiator 2 ni muchísimo menos una película cuya violencia sea gratuita. Todo lo contrario, siempre está justificada. Y respecto a los acontecimientos que se nos narran y la época en la que están narrados, por así decirlo, donde se desarrolla la película, donde se desarrolla la historia, era una época eminentemente violenta, eminentemente de conquistas, de grandes guerras, de grandes batallas. Y evidentemente, vuelvo a repetirlo, la violencia tiene que ser un protagonista más. Pero es un protagonista como prácticamente abarcar o fagocitar a los personajes. No, ni muchísimo menos. Gladiator 2 es una película de personajes. Ridley Scott, al firmar esta película, ha tenido en mente que todo el público que vaya a verla, yo creo que ha visto la primera parte. Y que está muy familiarizado con los acontecimientos que tuvieron lugar en la primera entrega. De tal manera que hay muchas cosas en esta película que se sobreentienden. Es decir, se omiten. Porque se supone que ya se saben. El personaje, por ejemplo, de Lucila, interpretado por Connie Nielsen nuevamente, realmente está exultante, magnífica, guapísima, pero claro, los años también van pasando. Aún así, Connie Nielsen sigue teniendo una puesta en escena o su personaje lleno de elegancia, lleno de pulcritud y sobre todo, digamos, de estilo. Porque todo hay que decirlo: Connie Nielsen es una actriz muy estilosa. Ahora hablaremos de lo que es el reparto y lo que son las, las interpretaciones. Pero tengo que deciros que para ver Gladiator 2 y disfrutarla en toda su magnificencia, tenéis que tener en cuenta o tener en mente la primera película. Aunque tengo que deciros que en los títulos de crédito de esta película... Se superponen unas imágenes, digamos, dibujadas, por así decirlo, como si estuvieran. como si el disco tuviese realizado, como os diría yo, la primera película como si fueran cuadros al óleo, y cuya animación se parece bastante a estas películas que han tenido animaciones al óleo, como la de, por ejemplo, Loving Vincent, que ya la comentaré aquí en, en el canal, una película estupenda, para, digamos, recordarnos un poco lo que son los acontecimientos de la primera película pero hay que reconocer que esta película, desde el punto de vista visual y artístico, es una obra de arte. Y digo porque hay que tener en mente, porque todo lo que se va a desarrollar en esta película, en Gladiator 2, tiene como referente a la primera. Es decir, Ridley Scott siempre filma esta película Gladiator 2 teniendo en mente la primera, de tal manera que os tengo que decir que hay planos. Que son calcados y hay secuencias que están copiadas a sí mismo, o sea, Ridley Scott se copia a sí mismo plano por plano, pero no es toda la película, solo algunas. Es decir, es como si Ridley Scott se guiñara a sí mismo el ojo, como diciendo: Mirad qué chulo soy, ¿eh? que voy a poner planos que son prácticamente calcados de la primera Gladiator que funcionaban y que en esta película también funcionan, joder, que sí funcionan. Y realmente, yo creo que de una manera espléndida. O sea, por eso os digo que para disfrutar plenamente de Gladiator 2 tenéis que ver la primera y haberos empapado bien de lo que es el argumento. Gladiator 2 está protagonizada por Paul Mescal, por Pedro Pascal, por Connie Nielsen, por Denzel Washington y por Derek Jacobi en los papeles principales. Aunque tengo que decir que Derek Jacobi, el que era el senador Graco en la primera película, sale muy poquito, está muy mayor. Está muy mayor. Ya en Gladiator 1 ya era un señor ya muy entrado en años. Aquí se puede decir que sale muy poquito, pero yo creo que su interpretación siendo muy breve le da mucha fuerza a lo que es el estilo de lo que es el film. Realmente yo creo que contar con actores de una amplia valía, y Derek Jacobi es uno de esos actores ingleses que yo creo que ya se han ganado la gloria eterna, fue el maestro en interpretación de Kenneth Branagh, un actor uno de los protagonistas del Hamlet de Kenneth Branagh y su mentor, sigue siendo espléndido y en todas las películas está absolutamente magistral. Y en Gladiator 2 no es una excepción. Lo que sí que tengo que deciros que Gladiator 2, aunque tira mucho, por ejemplo, de lo que es veteranía a la hora de enfocar las interpretaciones, echo en falta en esta película lo que es, por ejemplo, la experiencia o los papeles magistrales que dieron Richard Harris y Oliver Reed en la primera película. Pero ojo, Aquí el peso interpretativo también está muy bien, digamos que ocupado. Si en la primera película Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Richard Harris y Oliver Reed estaban los cinco sensacionales, en esta película no tenemos a Russell Crowe. Máximo, falleció en la primera película. Pero lo que sí que tengo que deciros es que en este film tenemos a un Denzel Washington absolutamente portentoso. Denzel Washington fue dirigido por eh, Ridley Scott también en esa película, otra maravilla, que se llamó American Gangster junto con Russell Crowe, que hizo un papel yo creo que extraordinario. Y además que yo creo que en American Gangster yo no sé si Russell Crowe está mejor que Denzel Washington o Denzel Washington mejor de Russell Crowe. Era un duelo interpretativo absolutamente memorable. Pero en esta película Denzel Washington es el que lleva el peso interpretativo de esta superproducción. Que yo creo que ha debido costar como unos 300 o más de 300 millones de dólares, porque realmente es fastuosa, incluso bastante más fastuosa que en la primera película de Gladiator, y que ha conseguido, hombre, no hacernos olvidar las magistrales interpretaciones de la primera película, pero que Denzel Washington, ya dada también su, eh, su edad, está absolutamente magistral. Ya reclamo para él, directamente, una nominación al Oscar al mejor actor de reparto por esta película porque vuelve a estar absolutamente magistral Denzel Washington. El protagonista de la película, Paul Mescal, pues es un actor que yo, pues, se puede decir, si os soy sincero, que no le conocía prácticamente de nada. Y digamos que, dada su juventud y su portentoso físico, su interpretación es notable. Ahora, tengo que decir que le faltan tablas. No porque a lo mejor el personaje lo requiera, porque es un personaje que siempre estará a la sombra del máximo décimo meridio que interpretó Russell Crowe. Digamos que Paul Mescal toma elementos, aunque ha dicho que no en alguna entrevista, pero sí que toma elementos del propio Russell Crowe para lo que es enfocar eh, su personaje de cara a la galería y yo creo que lo consigue. Pero en lo que son los diálogos, los parlamentos, no está a la altura del actor neozelandés, ni muchísimo menos. Pero yo creo, o yo le auguro a Paul Mescal un buen futuro. Tenemos a Pedro Pascal también en el reparto, nuestro mando, el mandaloriano, que también hace una interpretación estupenda. Yo creo que en esta película vuelven a conjugarse, eh, para Ridley Scott, todos los elementos que hicieron a la primera película una grandiosa película por qué porque todos los apartados el apartado es interpretativo artístico técnico fotografía sonido banda sonora interpretaciones parlamentos diálogos realmente son estupendos pero lo que sí que tengo que decir y esto va en contra del film pero yo creo que en este aspecto el film funciona desde un punto de vista argumental la película depende demasiado de la primera parte tengo que deciros que, aun siendo una película magistral, Gladiator 2 bebe demasiado de Gladiator 1. Y es que la historia, no voy a revelar grandes spoilers en esta película, no más que lo que hemos visto en los trailers, tengo que decir que esta película, digamos, es como una puesta a punto de la primera Gladiator. Si sois inteligentes y veis esta película, os vais a dar cuenta de que todos los personajes y la, pues la trama argumental es un poco reciclada de la primera película. Es un poco, no voy a decir un remake, no es como el episodio este, del, este de, de Star Wars, este, como el episodio 7, el de, de Force Awakens, el despertar de la fuerza, que era un remake descarado. No. En esta película vamos a ver realmente un esquema narrativo parecido, con ligeras variaciones, pero un esquema narrativo parecido al de la primera. Es como lo que hacía, por ejemplo, Howard Hawks. Howard Hawks con eh, Río Bravo, con El Dorado, eh, con la Fiera de mi niña. Perdón, con la fiera de mi niña, no, perdón, con Solo Los Ángeles tienen alas, con Río Lobo. Prácticamente hacía casi siempre la misma película, sino que iba modificando una serie de elementos este, hasta hacerla, pues. Eh, distinta pero similar. Ridley Scott en esta película hace lo mismo, es decir, se marca un Howard Hawks, es decir, vuelve a contarnos casi la misma película pero con los personajes bastante cambiados, pero eso sí con nuevas tramas. Esta película tengo que decir que va un paso más allá argumentalmente hablando de la primera película. Si en Gladiator 1 lo que teníamos era la historia de este general que quiere recuperar el sueño de esa Roma... Eh, en el que el poder se le ha devuelto al Senado, el sueño de una Roma más idílica, el sueño de una Roma donde el poder se le haya dado al pueblo y que no dependiera de un tirano como era cómodo, este emperador que mató a su padre, a Marco Aurelio, desde el punto de vista cinematográfico, ahora hablaremos de ese aspecto, en esta película digamos que se repite el mismo esquema, pero ojo, no durante las dos horas y media del film, sino durante la primera parte de la película. Esta película también, no voy a revelar spoilers, ya os digo, también bebe mucho de clásicos, por ejemplo, como Cuobadís. Hay una secuencia dentro de lo que es, varias secuencias dentro de lo que es esta película que apelan mucho al Cuobadís de Merville de Leroy de 1951. Sobre todo lo que es la rebelión contra el imperio, la rebelión del pueblo romano contra aquel emperador Nerón que, ya os digo, quemó Roma y que luego le echó la culpa a los cristianos. Eh, en esta película también hay respecto de esa temática algo. No voy a revelar, ya os digo, spoilers. Pero en muchos aspectos, con la puesta en escena, la fotografía de, 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 de John Matheson, ahora hablaremos de lo que es el reparto técnico, porque vuelven a repetir John Matheson en la fotografía, Janti Yates en lo que es el diseño de vestuario, aunque no Hans Zimmer en la banda sonora. Y eso se nota. No quiero decir que la banda sonora de Harry Gregson Williams en esta película, eh, vamos a decir, no sea excelsa. Es muy buena. Pero no tiene la garra narrativa o la fuerza en el impacto que tuvo la banda sonora de Hans Zimmer. Eh, Gregson Williams fue el compositor de la banda sonora del Reino de los Cielos, también de Ridley Scott. Y si estáis un poco atentos a los acordes en la banda sonora, podéis daros cuenta de que hay muchos que se parecen más, lo que es la banda sonora, a el Reino de los Cielos que al Gladiator, a la primera parte de Gladiator. Evidentemente el compositor era otro. Eh, tengo que deciros que también ya no solo que la banda sonora es excelsa, aunque no toma temas prestados de la primera de Gladiator, sobre todo al principio, digamos en el desarrollo de la película en algunos momentos y sobre todo al final del film, pero tengo que deciros que lo hace de una manera respetuosa. Respetuosa porque tenemos acordes que se oyen como en la lejanía, para darnos como ecos del primer Gladiator. Pero tengo que deciros que Gladiator 2 es una película que tiene personalidad por sí misma. Es decir, no es un film para nada que sea una, un calco, una fotocopia, no. Desde el punto de vista artístico y técnico, Gladiator 2 tiene su propia personalidad. Y diréis, bueno, ¿cómo Ridley Scott ha cambiado la personalidad si es una película que en los aspectos técnicos es prácticamente igual que la primera? porque evidentemente Ridley Scott como cineasta también ha cambiado. Es decir, cuando vemos Gladiator 1, todas las virtudes que tiene y también algunos algunos defectos, por supuesto, vemos dónde está el punto fuerte de Ridley Scott. Pero al ver la segunda parte, vemos también cómo ha ido evolucionando la vamos a decir la técnica del propio Ridley Scott y también lo que son los efectos visuales y lo que es la puesta en escena. La primera parte de Gladiator la película del 2000 costó 117 millones de dólares. Esta ya os digo que ha superado de largo los 300 millones. Evidentemente han pasado 24 años, las tarifas han subido. Pero tengo que deciros que cada dólar gastado se invierte en la película de un modo magistral. Es una película que tira mucho de efectos visuales, pero tengo que deciros que todos ellos están tan inmersos en la trama y en lo que es la fotografía y la puesta en escena, que en ningún momento todo ello podemos decir, uy, es que esto canta, no en absoluto. Están extraordinariamente plasmados en la película y le dan un aire de grandiosidad que os tengo que decir que esta película es para verla en los cines. Fijaos que yo, aun amando el cine, no soy mucho de ir al cine hoy en día a ver porque la calidad brilla por su ausencia. Pero igual que os dije con Horizon an American saga de Kevin Costner este verano, tengo que deciros que Gladiator 2 es una película que tenéis que ver en el cine, porque es en pantalla grande donde se disfruta. Es un auténtico espectáculo lleno absolutamente de todo. Vamos a empezar a hablar de lo que es el argumento, luego pasaremos a la parte técnica como es aquí costumbre en el, en el canal. Pero también tengo que deciros que cuando vamos a hablar del argumento no vamos a revelar spoilers. Yo sé que en mis críticas extensas suelo revelar, cuando son antiguas las películas, muchos spoilers. Son películas que ya seguramente muchos de vosotros habéis visto. Pero al tratarse de un estreno, vamos a ser respetuosos todo ello con los spoilers. Y no vamos a revelar puntos importantes de la trama. Desde el punto de vista argumental, vamos a tener una película que ya os digo que esquemáticamente sigue las directrices de la primera parte de gladiator vamos a tener lo que es el camino del héroe vamos a llamarlo así si en la primera russell crowe era ese general traicionado por el imperio romano traicionado no por barcole sino por cómodo destruida su familia y que todo eso le da fuerzas para combatir en el coliseo y evidentemente vengarse de cómodo aquí también vamos a tener tanto una historia que es el camino del héroe como una historia de venganza pero como os he dicho, la venganza no va a estar hasta el final de la película como en la primera Gladiator, sino solo en la primera parte. Una historia de venganza que además toma prestado elementos de la primera de Gladiator, pero eso sí, solo para puntualizarlos de manera muy, como diría yo, como con pinceladas, porque la historia del personaje de Paul Mescal tiene sus variaciones respecto de la del personaje de Russell Crowe. Van a tener muchos puntos en común, pero también van a tener bastantes diferencias. Y es que el personaje de Paul Mezcal se va a enfrentar a un imperio romano absolutamente ya corrupto, corrompido, destruido en su interior, y digamos que a un retrato de lo que es el pueblo romano que está muy, muy, muy harto y muy cansado de lo que son sus gobernantes. Atención a lo que es el, el detalle revolucionario del film. El Russell, Russell Crowe, en la primera de Gladiator, se enfrentaba, digamos, a el principio de una corrupción en el Imperio Romano. Pero el personaje de Paul Mescal se va a enfrentar a un Imperio Romano ya corrupto de por sí, desde la raíz. Y donde va a ser más complicado que el sueño, aquel sueño que tenía el emperador Marco Aurelio de lo que era Roma, le va a ser mucho más complicado llevarlo a cabo. Porque va a contar con ayuda en ese afán revolucionario que va a tener el personaje de Paul Mescal. Pero le va a ser muchísimo más complicado, aunque tengo que deciros que el final es mucho más condescendiente que en la primera película de Gladiator. Vamos a dejar solo, aparte, lo que es este, este, este detalle del argumento, pero tengo que decir que el personaje de Paul Mescal va a tener éxito donde el personaje de Máximo, donde Russell Crowe, fracasó. Desde el punto de vista también argumental tengo que deciros que vamos a tener como una especie de conspiración, al igual que en la primera Gladiator, en contra de lo que es el imperio. Pero esa conspiración tengo que deciros va a ser muchísimo más oscura. Porque en la primera Gladiator, y esto digamos que es una comparación pura y dura, siempre teníamos una conspiración de Lucila en contra de lo que era su hermano cómodo. Aquí Lucila va a estar, pero evidentemente ya su hermano ya cómodo no está. Y las fuerzas a las que tendrá que enfrentarse van a ser más complejas y que tendrá que contar con mucha más ayuda. Ya os digo que hasta ahí puedo leer, es decir, no os voy a revelar lo que son spoilers. El efecto de lo que son las batallas. Nuevamente, aquí tenemos que plasmar... Afinidades con Gladiator 1. Si en Gladiator 1 tenemos al principio de la película la gran batalla de lo que era contra los bárbaros germanos, realmente espectacular, por la gloria de Roma, y luego tenemos dos batallas, tres en el Coliseo, realmente magníficas, tengo que deciros que aquí va a haber más batallas en el Coliseo. El decorado que han utilizado para el Coliseo en Gladiator 2 es exactamente el mismo que utilizaron para Gladiator 1. Porque es que no hay más que verlo para reconocer que es idéntico. Yo no sé si en la isla de Malta, que es donde se rodó la primera Gladiator y donde se ha desarrollado también esta segunda, las autoridades de Malta, de este país, de esta pequeña isla, de este pequeño país, han conservado lo que son los restos de, o mejor dicho, vamos, bueno, los restos, han conservado lo que son los decorados del Coliseo romano. Acordemos que la para, para Gladiator, la primera, se construyó una pequeña, o sea, lo que era la mitad del Coliseo, lo que se refiere la primera grada del Coliseo, prácticamente lo que es eh, la mitad. Si el Coliseo tiene una sección vista, de, en planta desde arriba, es en forma de elipse, no construyeron el Coliseo completamente alrededor suyo. Pero lo que sí que construyó, lo sé que se construyó, fue la primera mitad, para que la otra otra mitad se digitalizara, se creara por, por ordenador, al igual que la última grada con los toldos. Aquí el efecto es el mismo. Yo no sé si efectivamente las autoridades de Malta han dejado el decorado del Coliseo como reclamo turístico o directamente Ridley Scott ha vuelto a construir el mismo decorado, porque es exactamente igual. Lo cual le da una continuidad eh, que, que lo hace pues digno de mención. Es decir, para muchas películas, por ejemplo en el cine clásico, cuando tenían que hacer segundas partes, terceras partes, que no era realmente la política de las franquicias de hoy, se construían decorados nuevos, y si había variaciones, pues bueno, porque el presupuesto era distinto. Pero aquí tengo que decir que, y lo habéis visto en el tráiler de la película, el coliseo es exactamente el mismo. Y además, también tengo que decir que muchos de los planos, y aquí es donde viene la referencia al auto-homenaje que se hace Ridley Scott, muchos de los planos que hay en esta película son prácticamente idénticos en muchos sentidos a Gladiator 1, pero ya os digo que siguen funcionando a, la, a las mil maravillas eh, como os he dicho al principio del vídeo, esta es una película en donde tenéis que tener presente la primera de Gladiator, incluso para, ya no la presentación de personajes, para la presentación de decorados, si en la primera de Gladiator cuando sale Russell Crowe al Coliseo, con todos los. con todos los otros gladiadores. Cuando van a combatir en la llamada Batalla de Cartago. con esas cuádrigas que salen. Eh, con esos soldados. Eh, que les disparaban flechas, esos petos dorados que tenían, que eran impresionantes. Eh, ahora hablaremos del vestuario, porque también no, no tiene desperdicio. Es también espectacular. Yanti Yates, yo creo que se ha, se ha superado a, se ha superado, pero por completo. Tengo que decir que aquí la presentación del decorado del de Coliseo es más austera. ¿Por qué? Porque Ridley Scott ya hace esta película pensando que el que vaya a ver esta película ya ha visto la anterior. Si cuando Russell Crowe y los gladiadores salían, la cámara. hay una secuencia que la cámara gira 360 grados para darnos todo lo que es la visión del Coliseo. Aquí no lo vamos a tener. No hay una presentación directamente visual de lo que es el Coliseo Romano. Pero, pero lo que hay, pero lo que hay, sí que es, eh, digamos, una magnificencia en torno al grado de detallismo que tiene esta película, porque aunque sea el mismo coliseo, exactamente el mismo, hay detalles visuales como son, por ejemplo, estatuas, como son tallas, que le dan más magnificencia, más detalle. ¿Mm? Y además, algunas secuencias que son absolutamente magistrales. Hay, como en el, el tráiler habéis visto, una batalla naval. Una batalla naval que yo creo que va a pasar a la historia del cine por su espectacularidad. Dura pocos minutos esa batalla naval, pero hay que reconocer que es una maravilla de planificación. Una maravilla. Hay un detalle que a mí me ha hecho mucha gracia y es una licencia que Ridley Scott, pues, pues se ha tomado así por darle mayor espectáculo. Pero que, claro, yo he saltado la carcajada en el cine, porque bueno, eh, es detalle de unos animales acuáticos que evidentemente no podían estar en el Coliseo ni de lejos, porque requieren agua salada. Y las aguas del Coliseo, <laughs> no sé, no creo. Vamos, eh, yo hice un vídeo aquí, si me permitís el inciso, sobre, el, sobre el, el Coliseo romano, el Anfiteatro Flavio, como se llamaba. Eh, y está construido en base a una serie de canalizaciones subterráneas para comunicar el agua, para rellenar el Coliseo, porque, desde un punto de vista histórico, había... Eh, Batallas navales en el auténtico Coliseo. Ahora, que hubiese esos animalitos tan peligrosos dentro del agua, ya lo dudo mucho. <laughs> vamos, no creo que lo hubiese ni de lejos. Pero Ridley Scott lo ha añadido como un atractivo eh, desde un punto de vista lúdico. De un atractivo lúdico para decir, bueno, vamos a meter aquí toda clase de, 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 de barbaridades, vamos así decirlo, para que sea el espectáculo lo más sangriento, lo más violento posible en todo sentido. Tengo que deciros que, eh, además, yo lo he escrito eh, a unos correos, a varios suscriptores, sobre todo a Cristina Elizabeth, que yo creo que estará viendo este vídeo, que en el que expuse que los directores, ninguno de ellos, trata, desde un punto de vista narrativo, de dar una lección de historia al público. Es decir, los directores utilizan lo que es la historia como trampolín para contar sus propias historias dentro de sus películas, las películas que hacen. Aunque también tienen una cierta responsabilidad. En lo que se refiere a la historia que están manejando, porque puede ser tergiversada en ese sentido. Pero partimos de la base de que ningún director de cine quiere dar una lección de historia. La Director 2 se basa, o que tiene lugar, en el 200 d.C. Y que además Roma estaba gobernada por dos hermanos, dos emperadores, que eran Guetta y Caracalla. Auténticos, o sea, existieron. Y que en la película son. No voy a revelar ningún spoiler porque esto es histórico, o sea, esto es historia lo que os voy a contar. Guetta y Caracalla estuvieron gobernando el imperio romano durante bastantes años. Pero tengo que decir que fueron hermanos y que los dos fueron, vamos a decirlo, emperadores. Pero debido a la corrupción que asolaba Roma en aquella época, estamos ya hablando de una época de Roma en la que ya entraba en decadencia, después de Cómodo, después de la muerte de Marco Aurelio, el imperio romano, sobre todo el imperio romano de Occidente, no el de Oriente, el de Occidente que tenía su sede en Roma, el de Oriente lo tenía en Constantinopla. Eh, empezaron, eh, digamos, pues una serie de, de, de Césares, de gobernantes, pues de emperadores, a decaer lo que era el protagonismo de Roma en el mundo. Y Gueta y Caracalla, pues son pues, parte de ellos, como lo fueron también. Eh, eh, lo fue Cómodo, lo fueron en parte también Nerón, eh, Calígula, hasta, pun hasta cierto punto Claudio, pero tengo que deciros que aquí la Roma que se nos muestra en Gladiator 2 es una Roma. Inmersa en un poder político absolutamente corrupto, completamente degenerado. Es un poder político que ha tocado fondo. Y esto lo, lo vemos no porque se nos, nos narre a través de los personajes, sino que visualmente Ridley Scott nos lo da a entender. La manera que tienen de gobernar o de la que, la que gobiernan Guetta y Caracalla, ya no solo en la vida real, sino también en lo que fue, en lo que ha sido, lo que es la, la película. Es una manera de gobernar que, digamos, que podría estar gobernada prácticamente como por un niño. Desde un punto de vista histórico, Geta y Caracalla eran dos emperadores que tenían más, eh, más sombras que luces y que uno de ellos terminó matando a su hermano por el poder. Y claro, pues Ridley Scott, digamos que ha hecho como su propia versión de lo que fueron los acontecimientos, mezclando a lo que son todos los personajes. Exactamente igual que hizo en Gladiator 1, donde, evidentemente, de un punto de vista histórico... Cómodo no mató a su padre Marco Aurelio, y tampoco quiso Marco Aurelio dar su poder a un general romano, ni muchísimo menos, sino que cuando Marco Aurelio murió, Cómodo le sucedió, con título de César como emperador de Roma. Pero eh, aquí, igualmente en Gladiator 2, Ridley Scott vuelve a trastocar lo que, es, lo que es la historia para sus fines personales. Pero ya os digo, son licencias que desde un punto de vista cinematográfico son perfectamente entendibles. Es decir, Gueta y Caracala están al servicio de la historia de Ridley Scott y no al revés. Y eso es lo que le da, por así decirlo, atractivo a lo, que es la, a lo que es la película. Porque el personaje de Denzel Washington tiene realmente en esta película mucho que decir. Desde el punto de vista de lo que son los personajes y el desarrollo de los mismos, tengo que decir que Gladiator 2 es una película en donde nada es lo que parece. Es decir, los personajes van a tomar, no todos, pero muchos de ellos, un rumbo que no nos esperamos ni muchísimo menos, y en donde se van a producir una serie de acontecimientos donde el destino de los mismos nos sorprenderá. A veces para bien, a veces para mal, pero realmente Gladiator 2 es una película que, ya os digo, narrativamente y argumentalmente, aunque se basa en Gladiator 1, hay muchas sorpresas dentro del argumento. Hay muchas sorpresas dentro del desarrollo de los personajes y del ir y venir de los mismos. Es decir, esta película lo tiene en ese sentido todo. Todo. Conspiraciones, personajes que falsas apariencias, personajes que llevan una máscara y luego se la quitan, y en el que realmente los buenos, que los buenos parecen malos y los malos realmente van a ser los buenos. En ese sentido ya os digo que los personajes de Pedro Pascal y de Denzel Washington tienen mucho que decir en este film. De todas, todas. El ritmo de la película es impresionante. Si yo, por ejemplo, cuando hice la review de Napoleón, me quejé de que el montaje que había utilizado Ridley Scott era completamente nefasto, yo creo que Ridley Scott en Napoleón se equivocó en la sala de montaje. Una película que estaba destinada a tener cuatro horas de duración se quedó en dos y media, mucho se quedó en la sala de montaje, dándonos una película fallida. Pero ojo, no voy a decir que Gladiator 2 sea una película en cuyas escenas. Se hayan quedado bastantes en la sala de montaje. Puede ser, pero aquí se ha disimila, disimulado muchísimo mejor. En el sentido de que, a diferencia de Napoleón, vemos una continuidad. ¿Mm? Vemos unos personajes con el que nos podemos eh, identificar, empatizar también perfectamente, y unas interpretaciones accesibles al público. En Napoleón, por ejemplo, la interpretación de Joaquín Fénix estaba a mil kilómetros del público y no empatizabas ni te identificabas con él absolutamente nada. En esta película, tengo que decir que, como tenemos, digamos, los héroes, los villanos, es una película más fácilmente identificable para el público. En ese sentido, Gladiator 2 es una película que, a nivel de historia y a nivel de personaje, es una película muy, muy, muy disfrutable. O sea, no es una película que te mantiene alejado. Que te mantiene distante y en la sala de butacas, como diciendo, yo voy aquí a mi bola, y, lo, y, el, y los espectadores se pueden aburrir, no, en absoluto. En Gladiator 2 no hay espacio para el aburrimiento. Y aunque. tengo que decir que Ridley Scott utiliza eh, muchas imágenes esta película, y en muchas secuencias, muy pocos diálogos, tengo que decir que las imágenes nos incitan a seguir a ver qué es lo que va a pasar. a ver qué es lo que va a pasar. Porque en Gladiator 2. Los personajes son los auténticos protagonistas, como ocurría en Gladiator 1. Y es una película que no deja indiferente absolutamente a nadie. Fijaos que yo no soy mucho de hacer esto en el cine, pero cuando la proyección ha terminado, eh, la gente aplaudía. O sea, yo no veía esto desde hace más de 20 años en un cine. Cuando yo últimamente he ido al cine, incluso antes de la pandemia, antes de... Pues la gente se levantaba, se iba como diciendo: Bueno, está bien, me ha gustado, me ha entretenido. Aquí, en esta película, la gente ha aplaudido. Es decir, volvemos a que un director como Ridley Scott nos vuelva a emocionar. Es decir, el aplauso del público denota que el producto está bien hecho. El, del, el aplauso del público denota que la película capta al, al espectador le coge el corazón y las emociones y se las retuerce, como diciendo, te voy a dar una serie de giros argumentales, que los tiene, a ver cómo reaccionas. Y yo, que hacía muchísimo tiempo que no me sorprendía tanto en el cine, ha habido varias secuencias en las que te quedas con la boca abierta, como diciendo, caray, esto no me lo esperaba para nada. Pero para nada. Yo creo que este personaje, esta situación, tenía como una continuidad y de repente dices, ahí va, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que Ridley Scott te ha vuelto a sorprender? Eh, pero ya os digo que lo que es el montaje de, Petri, de Pietro Scalia que es contador de, de esta película como lo fue en, la pri, en el primer film nos vuelve a brindar una continuidad de personajes y de secuencias que van acorde con lo que estamos viendo no era como en Napoleón como de repente, zas, se corta y una secuencia que se desarrolla en unos minutos zas, vuelve a cortar y así no, las secuencias tienen su continuidad vamos pasando de un personaje a otro que sirve de enlace para otra secuencia que no sé qué es decir, hay más continuidad, más historia. Por eso os digo que, que, que Gladiator 2, en ese sentido, a lo que se refiere a la narrativa, es perfectamente entendible y perfectamente disfrutable. ¿Qué os más puedo contar de lo que es el, el argumento con, con lo que se refiere a varias lecturas? Porque es una película, como os he dicho al principio del vídeo, un tanto revolucionaria. Vamos a ver. Lo que nos cuenta realmente, sin entrar en spoilers, lo que nos cuenta... Esta película, como en Cuobadis de Mervyn Leroy, vamos a ver cómo lo digo de una manera suave. Es el hartazgo del pueblo. El hartazgo del pueblo a unos gobernantes ineptos. El hartazgo del pueblo ante unos gobernantes corruptos. El hartazgo del pueblo ante unos gobernantes que mienten. El hartazgo del pueblo hacia unos gobernantes que creen que el pueblo es tonto, pero que realmente el pueblo tiene el poder. Yo no quiero eh, meterme en camisas de once varas en este vídeo, pero los últimos acontecimientos que han ocurrido en una región aquí de España que ha sido completamente devastada y que ha. o que nos ha. Eh, o que ha dejado a las autoridades públicas completamente, digamos, eh, con el culo al aire, todo hay que decirlo, de una manera así, denota la ineptitud la incompetencia y la inutilidad de las autoridades. Esto ocurre en Gladiator 2, porque en Gladiator 2 hay mucho engaño, mucha ineptitud, mucha mezquindad, y realmente un tono revolucionario que esta película, si yo os digo, que se si hubiese filmado con el mismo tipo de temática en los años 50 o 60, aquí en la época del caudillo, aquí en España, hubiese sido prohibida. Porque el mensaje que tiene es de revolución, de revolución brutal. Es una película que en ese sentido, eh, en ciertos países y en ciertas épocas hubiese sido hasta peligrosa, pero peligrosa de verdad. ¿Acaso se creen los gobernantes, como en esta película, los emperadores Geta y Caracalla, que el pueblo es tonto? Que el pueblo es conformista hasta cierto punto. Pero al pueblo no se le puede estar engañando, tomando el pelo y haciendo lo que quieren todo el tiempo. Llega un momento que la sociedad se corrompe, que la sociedad destila odio, que la sociedad de, se divide, y las revoluciones toman cariz. Evidentemente, esto lo vemos en Gladiator 2, pero no quiero revelar más spoilers. Es una película. vamos, no quiero revelar spoilers importantes, es una película, digamos que es. Eh, yo no diría, a lo mejor me atrevería a decir, peligrosa, pero sí que es difícil. difícil no de ver sino difícil de asimilar para ciertas clases de autoridades respecto de lo que es la trama y de lo que se nos está contando. Vamos a dejarlo ahí, no quiero entrar más en, en detalles. Desde un punto de vista técnico, Gladiator 2 es una película que desde el punto de vista técnico es una, es una auténtica maravilla. Es una obra de arte absoluta, desde el punto de vista, yo no sé, Ridley Scott, lo que se habrá gastado, no sé si habrá superado seguro los 300 millones de largo, aunque a lo mejor seguramente dirán 200, 200, no, no. Esta película estoy completamente seguro que ha pasado la barrera de los 300 millones de largo. Ha conseguido Ridley Scott crear un espectáculo cinematográfico de primera magnitud. Toda la película, desde la, desde la primera secuencia hasta la última, está inundada de planos generales, planos de detalle, primeros planos... Trabajadísimos, con una espectacularidad que yo hacía mucho tiempo no veía en un cine. Y lo ha conseguido. Pero claro, la narrativa de Ridley Scott y su espectacularidad. Digamos que bebe un poco del clasicismo. Pero bebe también mucho de Gladiator 1. La que lo que hace de lo que hace Ridley Scott en esta película es potenciar a la enésim, potenciar hasta hasta el infinito. esta película. Hasta situarla desde un punto de vista visual y narrativo, desde el punto de vista visual, un escalón por encima de la primera Gladiator. Aunque narrativamente hablando puede ser que sea un poco inferior, pero hay que reconocer que visualmente Ridley Scott ha filmado una de las películas de la década. Cuando la veáis, os daréis cuenta de lo que os digo. Además, que basado todo en la espectacularidad, pero en la narrativa, esa narrativa que yo os he dicho que tiene Ridley Scott en las que. Narra, creando imágenes, hay que estar muy atento dentro de la película para darse cuenta de las actitudes de los personajes a muchos detalles. Hay un detalle que revela mucho de lo que es eh, la ambición del personaje de Denzel Washington, que es aparentemente, pues digamos, un, un pequeño. Pues, lo que hacía Oliver Reed en la primera película, es decir, entrena gladiadores. Pero este personaje va mucho más allá. Muchísimo, muchísimo, muchísimo más allá. Es un personaje 100% ambicioso y que será capaz de las más terribles estratagemas dentro de la película para alcanzar unos estatus que para prácticamente un esclavo de Roma o para un entrenador de gladiadores era absolutamente inalcanzable. Ahí lo quiero dejar. Pero ya os digo que es un personaje altamente complejo, que diré, dice mucho con la mirada y con sus expresiones, visualmente. Porque Ridley Scott, lo vuelvo a enfatizar, es un, person es un director muy visual. Hay una secuencia en la que Denzel Washington está acariciando los tronos de los emperadores. No quiero decir nada más. Pero hay planos donde se revela todo. Y eso es lo difícil de esta película. Ridley Scott ha conseguido equilibrar a la perfección espectáculo y narrativa visual para la película, para narrar los acontecimientos de una manera magistral. Esos detalles visuales no lo tuvimos ni en La Casa Gucci, ni en Napoleón, ni en muchos otros títulos de Ridley Scott. Pero ojo, estoy hablando de que Gladiator 2 es una película visualmente muy muy inspirada. Es decir, aquí Ridley Scott estaba inspirado al 100%. Este film no es un film de transición, es un film puntal dentro de la carrera de Ridley Scott. Otro aspecto, la violencia Madre mía, eh, la película es difícil de ver en ese sentido, es muy brutal, muy brutal la película en lo que a violencia se refiere. Pero tengo que decirlo, no es una violencia gratuita, es una violencia, digamos que para la trama necesaria, era una época muy violenta y hay combates, luchas, golpes que realmente eh, duelen, que duelen casi al espectador porque dices, caray, está muy bien hecho. Está muy, 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 muy bien hecho. Es muy brutal. Brutal y épica la película. Brutal y épica. Tengo que deciros que Ridley Scott ha puesto toda la carne en el asador. Y ha vuelto a repetir la violencia de Gladiator 1, pero elevando el tono. Y realmente tendremos batallas, tanto dentro y fuera del Coliseo, que van a ser magníficas. Algunas ya os tengo que decir que con sus licencias, porque, bueno, Ridley Scott, ya os digo. Quiere brindarnos un espectáculo. Y lo ha conseguido. Caray que sí lo ha conseguido. Pero hay batallas, bueno, de una serie de combates que. Uf, madre mía. Eh, eh, duros, duros de ver. Y sobre todo golpes. Que, que si en la primera de Gladiator, la batalla de Cartago con las cuadrigas aquellas, con. con las. con las. Eh, con aquello que llevaban en las ruedas que cortaba por la mitad a los. A, Gladiadores, a los soldados. Bueno, aquí hay unos impactos. Bueno, hay secuencia que la habéis visto en el trailer: que sale un gladiador a lomos de un rinoceronte. Joder, cuando el rinoceronte ha entrado en el coliseo, bueno, la sala de cine se caía. O sea, eh, bueno, también un. <laughs> tengo que decirlo: un rinoceronte con esteroides. Pero al fin y al cabo, ya os digo, vuelvo a decir lo mismo: estamos ante una película que es un espectáculo y que hay, hay que brindarla como espectáculo que es. O sea, es que la batalla con el rinoceronte, ojo. O sea, es que eso no lo he visto yo en mi vida en una pantalla de cine. O sea, absolutamente bestial las luchas que hay dentro del coliseo. Bueno, el final también es una dura, durísima batalla. Deja el combate entre máximo y cómodo en la primera película a la altura de a la altura del betún, en brutalidad y en significado emocional. Que ya os digo, bebe mucho de cuobadís, bebe mucho de esos sacrificios a los esclavos cristianos eh, que son masacrados por el pueblo. Es muy parecido eh, con ese grado de magnificencia. Yo, aquí hace poco, comenté por Semana Santa, la Semana Santa anterior, el signo de la cruz de Cecil Mille, donde también en el Coliseo salen una serie de monos, de gorilas, de cocodrilos, allí, de, de, de todo. Os tengo que decir, con un grado de brutalidad, que para ser una película de los años 30, tiene su contundencia. Yo no sé cómo pasaría, bueno, hubo muchos cortes se cortó mucho de esta película en la época del, del código Hayes, de la censura. Bueno, no tanto porque es de la película es del 32, 34, aproximadamente, ahora no me acuerdo, pero que difícilmente pasó la censura. Hay buenos planos que fueron cortados. Pero que esta película apela mucho, digamos, a esas secuencias como prohibidas. Prohibidas por, por la contundencia y por la violencia de las mismas. No vamos a tener cocodrilos, pero sí otra serie de animalitos con muy, muy, muy malas pulgas y muy malas intenciones. Ahí lo dejo. O sea, en ese sentido, Ridley Scott se ha acordado de clásicos como Quoadis, como El signo de la cruz. Es decir, tiene sus reminiscencias clásicas que Ridley Scott, como director veterano, ha tomado para sí mismo. Otro de los apartados que yo no puedo dejar de hablar es en la dirección del propio Ridley Scott. Como un señor de 88, 87 años, yo no creo que llegue a esa edad. Vamos, si yo llego a los 70 años, toco madera, me doy con un canto en los dientes. Este señor a los 87 años, 86 o los que tenga, dentro del octogenario, o sea, la película que se ha marcado, o sea, con el pulso narrativo que tiene. Con la creación de imágenes, con el ritmo que tiene, con los personajes, es una película de muchos quilates para su edad. O sea, hay directores que con, con su edad, incluso con menos años, o sea, eh, ya han hecho películas que, bueno, Stanley Kubrick, bueno, nos dio watch Chat, que es una película maravillosa también, la tenéis aquí comentada en el canal, es una de las vídeos estrella del canal, con muchas decenas de miles de visitas. Eh, nos ha brindado, o sea, nos brindó una, una película potente. Ojo, a Gladiator 2. Lo. lo que me quedo sin palabras. O sea, yo he salido del cine mudo. Del cine, como diciendo. O sea, detrás de esta película hay un señor de ochenta y largos. O sea, hay señores de ochenta y pico años que están en la residencia, pobrecitos, que ya no se mueven. O sea, este señor lo que ha hecho es absolutamente demencial. ¿Cuál crees, cuál creo yo. ¿Crees el secreto de Ridley Scott? Estar activo. Es un director que yo creo que no para, no para de trabajar. Si ya con ochenta y pico años es capaz de darnos este espectáculo y esta película de muchos quilates, esta magnitud de película, caramba. Este hombre está en plena forma. Por favor, le den un Oscar ya como director. La dirección es excelsa. La dirección de actores de todos, magnífica. Denzel Washington está inspiradísimo. Evidentemente ya le había dirigido en American Gangster, pero Ridley Scott sabe cómo dirigir un actor, incluso prácticamente con poca experiencia como Paul Mescal, pero que Ridley Scott tiene los suficientes reaños y las suficientes tablas por, como para convertir la interpretación de un actor que está empezando como Paul Mescal, seguramente, eh, 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 en, en la interpretación de. de, de ya os digo, de un actor con, con visos de ser estrella que lleve el peso de una superproducción. En este sentido, como os he dicho antes, yo creo que Denzel Washington es el que lleva el peso de la superproducción. Pero Paul Mescal no le va a la zaga. O sea, desde el punto de vista de dirección, de ritmo, de, de, de puesta en escena, muy revolucionaria para la época, para hoy realmente, con una violencia inusitada, yo creo que la dirección de Ridley Scott es fenomenal. Pero fenomenal y no tiene, no tiene desperdicio. El trabajo de, de, que yo creo que merece también la pena hablar, el trabajo de diseño de vestuario es tan revolucionario o más como en el primer Gladiator. A mí uno de los aspectos que más me llamó la atención de Gladiator 1 respecto del vestuario era el traje de gladiador que tiene Tigri de la Galia en el segundo combate en el Coliseo, con ese casco que se baja el visor y parece como una lágrima puesta, es decir... Como, como una cabeza de oso. Perdón, de león que tenía, con los tigres. Pero es que aquí, ojo. O sea. Eh, hay cascos de, de soldados romanos. Sobre todo en la batalla, al principio de la película. Que llevan pieles. Eh, que llevan también como, como cascos. Como. como. como os lo diría yo. que son como cabezas de animales en permanente estado de excitación, quiero decir, de, de peligro. Eh, los rostros, los visores de muchos soldados romanos son como una cabeza de león o de oso, así parece, me ha dado a mi entender. ¿Qué dice esos tres? Es que incluso el vestuario destaca muchísimo. La iluminación. La iluminación también merece un detalle aparte. No voy a decir que esta película sea una película que tenga reminiscencias expresionistas, no voy a ir hasta, hasta ese punto. Pero hay que reconocer que hay muchas secuencias muy tenebristas para darle ese tono oscuro, porque ya os digo, la puesta en escena tiene que ir acorde con lo que es la psicología de los personajes. Cuando nos referemos siempre al personaje de Lucila, al personaje de, de, de Connie Nielsen, en esta película vemos cómo el tono rebajado de la iluminación del color, digamos que disminuye. Son secuencias más oscuras, como cavernosas más atmosféricas, pero un tono un tono ciertamente melancólico que luego cambia por completo al ser más coloriscas, un color más saturado, más en las escenas de las batallas, en el coliseo, los exteriores más luminosas. En ese sentido, yo creo que en ese en la, la puesta en escena de Ridley Scott sigue los parámetros del primer Gladiator. Pero claro, como Lucila en esta película tiene siempre un semblante serio, poco nostálgico, triste en ocasiones. Su puesta en escena es un poco más oscura, más, como los diría yo, más oscura, más expresionista en lo que es la iluminación, más claroscuros. Su rostro, muy hierático, muy frío, eh, se vislumbra muchas veces entre lo que es la penumbra, lo que es los halos de luz más tenues. En ese sentido, Ridley Scott nos da una puesta en escena muy ambivalente, muy de todo. No, por ejemplo, como en Napoleón, que era todo como un, un clima más grisáceo siempre con una película que prácticamente rozaba el blanco y negro, yo no me expliqué, ahí tienes la, la crítica de Napoleón, por qué esa, esa fotografía tan sumamente oscura durante las dos horas y media de película. Aquí tenemos una fotografía que cuando es necesario, es oscura, cuando es necesario, es muy luminosa. Es decir, cambia, Ridley Scott ha cambiado. Se ha fijado más en el trabajo que hizo de 20 años, hace 23 años con la primera de Gladiator, donde era la puesta en escena más luminosa, la fotografía. En ese sentido, aquí en Gladiator 2 tenemos también una película que bebe más del Ridley Scott de antaño que del Ridley Scott moderno, pero que vemos la evolución del mismo director, como os he dicho al principio del vídeo. En esos planos, por ejemplo, oscuros, paupérrimos y detalles visuales, os voy a mencionar unos cuantos, ya os digo sin revelar spoilers, a la llegada de unos personajes a Roma vemos, por ejemplo, leprosos con pústulas en la cara eh, o eh, aquellos enfermos de la peste de, de... ¿os acordáis de, de, la ser, de la hermana y de la madre de Benur? ¿os acordáis, por ejemplo, de la primera gladiator cuando dice el senador Graco a Cómodo, ¿has abrazado alguna vez a un enfermo de peste? y cuando le dice Cómodo, no dice, pero si me y vuelves a interrumpir tú sí que lo harás pues esos enfermos de peste, de cólera o a lo mejor, no, bueno, de cólera no porque ya era una Epidemia, pero esos enfermos de de, de. de. de esa manera a las afueras de Roma. también nos dan, nos dan a entender visualmente el grado de decadencia que tenía. y que ya era difícilmente asumible por los gobernantes. Una de las cosas que más me impacta de esta película es el retrato que Ridley Scott hace de los gobernantes, de los. de los. de los emperadores. De Geta y Caracalla. Caracalla. Como detalle histórico, os diré que eh, fue el creador de las famosas termas, las termas de Caracalla, en Roma, donde tuvieron lugar, o donde tuvo lugar, uno de los más famosos conciertos de los tres tenores, Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti. En las termas de Caracalla, pues el emperador que sale en esta película gobernando junto a su hermano, Caracalla, ahí se nos muestra. El... A ver cómo lo digo yo. La recreación, mejor dicho, el retrato que hace Ridley Scott de los emperadores aquí es un retrato de unos gobernantes que gobiernan como completamente aislados del pueblo, completamente aislados en el sentido de que la sociedad viva vive en una realidad y parece que los gobernantes están en otra totalmente distinta. Como os he dicho, Geta y Caracala, uno de ellos mató al otro, hasta que creo que fue Caracala el que se quedó vivo. Ya os digo que aquí Ridley Scott los, los acontecimientos históricos los interpreta a, a su manera. Pero tengo que decir que hay algunas cosas que las utiliza eh, el director para, digamos, dar rienda suelta a su a su historia, a su guión. El, el guionista es creo que es, es no sé qué, Scarpia, el mismo guionista de Napoleón. Pero yo creo que en esta película ha hecho un trabajo mucho mucho mejor. O sea, más completo en ese sentido y ya os digo que todo está mejor trabajado yo creo que después del fracaso de Napoleón Ridley Scott se puso las pilas y también su guionista para decir vamos a dar un vamos a dar forzar aquí una historia un espectáculo que realmente yo creo que tiene que dar tiene que dar más de sí de cara a lo que es la de lo que es la galería o sea que en ese sentido yo creo que Ridley Scott eh, se ha puesto las pilas en este film de una manera totalmente contundente. Y nos ha regalado una película. que yo creo que. no lo sé, eso el tiempo dirá, si pasará o no a la historia. Ahora, una película que yo creo que por su contundencia visual. Estamos. vamos, no solo por su contundencia visual, por la historia, llena de epicidad. Ese nos muestra el camino del héroe ante unos villanos y una sociedad completamente oscura, corrupta, con unos gobernantes completamente alejados del pueblo. Eh, con una sociedad que le da lo mismo 8 que 80. Gran actualidad, la representación de la sociedad que hace, que hace Ridley Scott en esta película. Con una bandanza sonora absolutamente épica. Con un sonido contundente. Eh, la película está filmada con un sonido Dolby Atmos. Caramba, como. como retumba al cine. Vengo con un poco de dolor de cabeza. No os quiero decir más. Con un vestuario, es una película muy bien vestida, muy bien vestida. Los personajes, fijaos que el vestuario que, que tiene Lucila va muy acorde con lo que fue en la primera película. Pero bastante acorde. O sea, en ese sentido, Gladiator 2 es muy fiel a su predecesora. Yo creo que. Y ahora que no os oye nadie, las películas, yo creo que tenían que estar filmadas, o mejor dicho, unas secuelas, o franquicias, tenían que tener siempre al mismo director. Para que haya una continuidad en el enfoque de los personajes, una continuidad en la historia, o una continuidad de muchas cosas. Si esta película a lo mejor la coge. como lo que ha ocurrido en la de Indiana Jones, en la del Día del Destino. Todas las películas, las cuatro anteriores, Steven Spielberg. La coge James Mangle, y de repente la fotografía cambia, el color cambia, la planificación cambia. Todo cambia. Y la, la continuidad es distinta. Sin embargo, esta película la continúa el mismo director y la continuidad es magistral. Es decir, el mundo de Gladiator que vimos en la primera está presente aquí. Es decir, todo nos va a recordar a la primera de Gladiator. Absolutamente todo. Pero claro, potenciado porque Ridley Scott es un director muy sabio que ha sabido amoldar la calidad de los efectos especiales. Lo que se refiere a la parte artística, a la parte técnica, interpretaciones, historia, digamos a un tiempo más contemporáneo. Si ya era muy buena la primera, también esta lo es, evidentemente. Y que es una secuela, yo tendría que deciros que más que digna. O sea, yo por ser una secuela, si os digo la verdad, después de ver las últimas de Ridley Scott y en general lo que es la calidad del cine hoy en día, yo no las tenía todas conmigo aunque yo siempre confío en Ridley Scott y sé, en el fondo, que me puede dar un buen film. Me he dejado de llevar y el resultado es increíble. El resultado es, seguramente, junto con Horizon, la mejor película del año. También tengo que destacar la de Furiosa, la de la saga Mad Max, que es estupenda y magistral, pero esta película está a otro nivel. O sea, Ridley Scott, cuando se pone las botas, no es George Miller. George Miller nos brinda un espectáculo muy bien realizado, con unos personajes evidentemente que tienden a veces a... a ser un poco caricaturescos, pero aquí no. Ojo, cuando Ridley Scott se pone las pilas, nos brinda un grandísimo espectáculo. Esta película yo creo que va a entrar por méritos propios dentro del club selecto de las pelejores películas de Ridley Scott. Dentro de un club selecto, dentro de lo que son las mejores películas del año y dentro de otro club selecto, como uno de los grandes épics de la historia del cine. No voy a decir. a lo mejor es muy difícil decir uno de los mejores. Porque el peso de películas como Espartaco, Venur, La Caída del Imperio Romano, Cleopatra, brillaron a una altura que hoy, en día Hollywood, no nos puede brindar. Eso era otra liga. Pero tengo que deciros que si hay una película, o si hay películas dignas. Digamos, de aquel aliento épico del Hollywood clásico son El Reino de los Cielos, Gladiator, 1492 La Conquista del Paraíso y, evidentemente, también Gladiator 2. Para concluir, os tengo que decir que fijaos que no eh, llevamos hablando más de una hora y no hemos revelado spoilers. Prácticamente tengo que deciros que eh, esta película es para disfrutar en pantalla grande. Por favor, no esperéis a verla en televisión. Esto es una película que sí o sí, al igual que Horizon, tiene que verse en el cine. Fijaos que me resulta alentador, esto ya es, digamos, una reflexión personal, alentador pero a veces triste que los que tengan que rescatar el cine hoy en día tengan que ser los directores veteranos. George Miller con Furiosa, Kevin Costner con Horizon, Ridley Scott con Gladiator 2. Los trabajos de Martin Scorsese. Qué poquitos directores nobles son capaces de alcanzar este grado de magnificencia. ¿Qué va a ocurrir, incluso Clint Eastwood, con la nueva película que ha estrenado hace poco? A ver si la puedo ver. Pero yo creo que si estos directores desaparecen, no va a haber un repuesto para ellos. No hay un director visual a la altura de Ridley Scott. No hay un director con ese aliento épico del western como Kevin Kostner y ese amor por el western. A ver si pueden estrenar dentro de poco la segunda parte. Horizon, que ya se estrenó en el Festival de Venecia. Capítulo 2. Que ha sido masacrada por la crítica, igual que la primera, pero que estuvimos ante una película absolutamente maravillosa. Yo os lo digo porque no soy un crítico comprado. No tengo que decir que si este. No es que como Kevin Kostner es republicano en Estados Unidos ya tiene mala crítica. No. Yo juzgo el trabajo. Yo no juzgo eh, las inspiraciones políticas de nadie. Yo juzgo el trabajo. Y no sé si el director, me importa también, me importa tres rábanos, si el director eh, se ha casado con una chica más joven, o si el director eh, es demócrata, o si el director es medio pensionista. Me da igual. Yo juzgo el trabajo de los directores. Pero Ridley Scott, Kevin Costner, George Miller... Quizá en un poco menor medida, o incluso James Cameron, pertenece a una saga de directores que ya no tienen recambio en Hollywood. Ridley Scott es uno de los grandes, y con Gladiator 2 lo ha demostrado. Caray que sí lo ha demostrado. Es una película que también tiene, además, se me olvidaba decirlo, porque también hay que, hay que mencionarlo: un aliento poético. Un aliento poético porque eh, es una película que trata con. con esmero a los personajes. Los cuida mucho. Fijaos que tiene dos puntos de vista muy contrastados. Gladiator 2 funciona como espectáculo épico realmente grandioso. Pero también hay tiempo para el intimismo. También hay tiempo para que los personajes miren en su interior. También hay tiempo para que los personajes reflexionen. También hay tiempo para que los personajes cambien de opinión respecto de los acontecimientos que se narran. En ese sentido yo creo que Gladiator 2 también triunfa. Y ojo, no es fácil que una película triunfe a nivel intimista, a nivel narrativo, a nivel de espectáculo y nos dé dos horas y media de maravilloso y glorioso cine. Yo creo que este film, ya para concluir, tendría que estar presente como número uno dentro de las más importantes entregas de premios del año. Si no lo está, es porque le han boicoteado. Porque yo creo que a día de hoy, a día de hoy, muy pocos muchas pocas películas y cineastas pueden llegar a este nivel. Cuando Ridley Scott se pone las pilas, nos ofrece y nos regala obras maestras. Esta es una de ellas. Por eso os digo que al igual que os dije con la de Horizon en American Saga, por favor, ir a ver esta película al cine que no caiga en el olvido o que no sea un fracaso. Depende de que a lo mejor Ridley Scott, creo que lo ha insinuado, nos pueda regalar un tercer Gladiator. Aunque yo no sé dónde se sacaría ya el argumento. Pero la imaginación... <coughs> perdonad, la imaginación puede volar por sí sola. Gladiator 2 es todo un espectáculo. Es una película reflexiva, intimista, épica, extraordinaria. Y es una película que nos incita a la reflexión, pero también, como os he dicho al principio del vídeo, y esta, este vídeo va a tener una estructura narrativa circular, vuelvo a decirlo lo, lo mismo, es empezar y cerrar con lo mismo. Es una película con un mensaje hasta cierto punto peligroso. Pero yo creo que eso es lo que le da morbillo y lo que, lo que le da la salsa de la vida a películas como esta. Gladiator 2 de Ridley Scott de este año 2024. Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Telsel Washington, Derek Jacobi y un elenco de secundarios estupendos. No os perdáis su maravillosa puesta en escena, su violencia exacerbada, ultraviolenta más no poder, pero eso sí, nada gratuita, elegante y espectacular. En un espectáculo lleno también de intimismo de personajes que sufren, todos ellos digamos que tienen digamos un tour de force emocional, ojo, sin rozar el folletín ni muchísimo menos, porque solo hay una trama en la cual todos los personajes giran hacia alrededor el de ella, no como en las películas de Almodóvar, que cada personaje tiene una trama distinta, que aquello es como un folletín telenovelesco, aquí Ridley Scott sabe cargar las tintas, pero ojo, sabe calibrarlo. Os recomiendo Gladiator 2, una auténtica maravilla de película. No os la perdáis. Es una Masterpiece, como dicen algunos. Espero que os haya gustado el vídeo, que me deis un like, que os suscribáis al canal y dele que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que vayáis, por favor, ir a ver esta película al cine. Os la recomiendo encarecidamente. No os vais a arrepentir. Esta sí es una gran película. Espero que tengáis una muy buena velada y hasta mañana.